Tiene razón, sí, toda la razón. Aunque todos han publicado la noticia de ese modo, su empleado sigue intentando amenazarme. ¿Qué hago? ¿Ponerle una denuncia? No se preocupe, señor Nejat. No sabía que Gilmi había ido tan lejos. Hablaré con él y haré lo que haga falta. Quédese tranquilo. Muy bien, gracias. Tenga buen día. Igualmente. Nejat, ¿qué ha pasado? Está solucionado, tranquila. Venga, no nos preocupemos más. Venga, a comer. ¿Te sirvo? Me ocupo yo, señor Hailey. Démelos. Como quieras, pero por favor, sería un placer ayudarte. No, no es necesario. Usted es un invitado. Solo que un invitado temporal. Pero ya que estoy aquí, quiero ayudar en algo. Por favor, déjame meter los platos en el lavavajillas. No es necesario, ya lo hago yo. ¡Zanie! Oh. Oh, caray. Lo siento, ya lo recojo yo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se asusta así? Si he entrado despacio, Jai. Nunca se sabe lo que puede asustar a la gente, Rafet. Caramba, pues lo siento mucho. No pasa nada. Sonia, ven un momento. Dime. ¿Hay algo entre Jairi y tú? ¿Qué va a haber entre él y yo? ¿Qué dices, Rafet? Lleva todo el día pegado a ti. No digas tonterías. Por Dios, qué bobadas se te ocurren. ¿Algo más? ¿Ves lo contentos que están papá y la señora Berrin? ¿Qué deberían hacer? ¿Sentarse cara a cara y estar callados y serios? Ay, por Dios. ¿Me has traído aquí para decirme eso? Niña, esa mujer vino antes al café. ¿Y no te has fijado en esa forma que tienen de mirarse el uno al otro? Mira, no sé, no me hagas perder el tiempo, que tengo cosas que hacer. Oye, ¿sabes qué? Ya que te obsesiona tanto el tema, ¿por qué no hablas con papá y se lo preguntas? ¿Qué pasa? ¿No te atreves, verdad que no? Pero sigues diciendo tonterías, como siempre. Pues tengo razón, ya verás, aunque no me creas. ¿En qué tienes razón? Señora Berrin, es que he hecho una apuesta con Sanie y hablábamos de eso. ¿Estaba buscando algo? Voy al cuarto de baño. Ah. Ajá. Bueno. Ay, si es que está obsesionado. Y además sabe dónde está todo.
No me creas si no quieres, Sanie. La pulsera estaba aquí. Rafet me la puso en la muñeca y dijo: para ti, puedes llevártela. Hizo bien. Puedes llevarte más cosas si quieres. No. Oye, ¿dormiste con la muñeca Pervin hasta el instituto? Así es. ¿Le pusiste el nombre de tu madre? Sí, la abrazaba y me dormía así cuando echaba de menos a mi madre. Y también hablaba con ella y le preguntaba cosas. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro, abejita. ¿Te acuerdas de cómo era tu madre? Era muy pequeña cuando ella murió. Así que no me acuerdo de cómo era. ¿Y nunca has pensado en eso? ¿En cómo sería? Pues claro que lo pienso. Por supuesto que sí. Les preguntaba a todos los que la conocieron cómo era, qué carácter tenía, qué hacía. ¿No crees que es normal preguntárselo? Me parece que sí. Pues puedes preguntarle a tu padre todo lo que quieras sobre tu madre. Antes le preguntaba muchas cosas, pero decía que no quería hablar de ella. Ahora ya no lo dirá. Y tampoco se enfadará, tranquila. ¿Y a ti no te molestará? Nunca. Nunca me molestará que hables de ella. Señorita Sanie, deje que yo lleve eso. No hace falta. Ayude a tía Enise, señor Jairi. Tome, señor Jairi. Espere, espere, no se vaya tan de vacío. Coja esto también. Señor Jairi, déjeme ayudarle. No, señora Berrin. Por favor, no se moleste. Ya los lleva el señor Jairi. Tía Enise, siéntate también. No te preocupes. ¿Se gana la vida así? Todos hacemos algo para sobrevivir, señorita Suna. Oiga, quiero hacerle unas fotos. Hablaré primero. Luego hará las fotografías. Bueno, vale. Nunca publicará ese vídeo. Si lo que quiere es una entrevista, pues la haremos. Ese era el trato. ¿Cómo sé que respetará el acuerdo? Tomémoslo como un acuerdo de negocios. La entrevista que le haré será mucho más importante que el vídeo. Vale, vale, pregunte. Quiero acabar pronto. ¿Aceptó dinero del señor Neyat para fingir que era la madre de Kaira? Acepté 200.000 liras. 200.000 liras, vale. ¿Cómo conoció al señor Neyat? ¿La buscó o se conocieron por casualidad, como dijo él? ¿Señor Neyat? Hola, Sanie. No consigo localizar a Suna. ¿Puedo hablar con ella si está ahí? Pues acaba de salir ahora mismo para reunirse con usted. ¿Que ha ido a reunirse conmigo? Sí. Dijo que iba al parque Sebji, que había quedado con usted. ¿Por qué? ¿No ha llegado todavía? Acabo de salir del juzgado. No he hablado con Suna. Ay, madre mía. ¿Qué andará tramando ahora? Sanie, ¿estás ahí? Señor Neyat, espere. He encontrado una tarjeta de visita. Pone Hilmi Dinsoy, periodista. ¿Tendrá algo que ver? Vale, Sanie, gracias. ¿Pero quién será? No entiendo nada. ¡Ay, Dios! Maldita sea. ¿Has ido a ver a ese hombre, Suna? Por Dios, no lo hagas. Bueno, ya se lo he contado todo. Acabemos de una vez. Suna, tengo una última pregunta. Entre el señor Neyat y usted... Ya basta. El trato era no hablar de ese asunto. Escuche. Renuncio a algo muy valioso por usted. Por eso tengo que preguntárselo. ¿Hay algo entre el señor Neyat y usted? Sí, lo hay.
Señor Nejat, tranquilo, no nos pongamos violentos. ¿Cuándo aprenderás a ser sensato? ¿Recibir golpes no te llega? ¿Ahora amenazas a la mujer que amo? ¿Eh? ¿Has grabado la conversación? Nejat, no lo hagas. Señor Nejat se equivoca. No me digas. Señor Nejat, iré a la policía. Haz lo que quieras. ¿Me has oído? Pero no quiero volver a verte con ella. Es el último aviso. Y ahora lárgate antes de que me arrepienta. ¡Fuera! Suna, ¿qué hacías con este hombre? Ya lo he solucionado todo. Se acabó. No has solucionado nada, Nejat. Él amenazó con publicar el vídeo si no me entrevistaba. ¿Qué? ¿Entonces pretendías sacrificarte para salvarme? Nejat, lo he visto. Perderías todo lo que tienes y sobre todo piensa que afectaría a Kaira. Que haga lo que quiera, que lo haga público. Tan solo perdería dinero. ¿Por qué no me has avisado? Si te lo hubiera dicho, no me habrías dejado venir. Además, ¿qué me importa a mí todo esto? ¿Se olvidará? ¿Cómo puedes decir eso? Para mí eres lo más valioso del mundo. Te aseguro que daría todo lo que tengo por evitar que estés triste. A tu lado estoy muy bien. Me quedaría así para siempre. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me dejas ayudarte por una vez? Porque ahora me toca a mí ayudarte. ¿A qué te refieres? Estás oyendo las palabras de un hombre soltero. ¿Por fin se ha acabado? No ha hecho más que empezar. ¿Qué estás haciendo, cacahuete? Nada, leyendo un cuento. Así me gusta. Oye, ¿podemos hablar? Vale. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste anoche? Porque estabas un poco dormida. Sí, te dije que podías casarte con mamá Suna. ¿Y sigues pensando igual? Sí. Pues de acuerdo, mañana mismo me declararé a Suna. ¡Viva! ¿Qué hacer? Tengo que peinarme, tengo que elegir un vestido e invitar a todo el mundo. ¡Qué nervios! Es emocionante, pero no podemos invitar a todos. Estaremos solo nosotros. Pero puedes echarme una mano, me hará falta. Siempre estoy dispuesta a ayudar. ¿Qué hago? Se me ocurre que podemos declararnos juntos. ¿Qué opinas? Vale. ¿Quieres darme el anillo cuando le pregunte si quiere casarse conmigo? Claro que sí. Trato hecho. ¿No quieres ver el anillo? Sí, me gustaría mucho verlo. Echa un vistazo. ¡Papá! Es muy bonito, me encanta. Me alegra que te guste. Espero que a Suna también. Me queda muy bien. ¿Sí? A mamá Suna le encantará. Pues, ¿qué te parece si llamamos a Suna y le decimos que venga? Por supuesto. Vale. Llámala. ¿Quieres llamarla tú? Sí. ¿Dijiste todo eso solo para que Serkan no te pidiera matrimonio? Lo más gracioso es que el anillo era de los de la mesa de al lado. Por mí podéis hartaros de reír. Pero no te enfades con nosotras. A ver, ¿por qué estás tan triste y tan seria, eh? Eso. Tú no querías casarte con él y él no iba a pedírtelo. No quería. Pero algún día... ¡Ah! Entendido. Te habría gustado. Tampoco es eso, Suna. Oye, ¿para qué era el otro anillo? Atrecho. Para un rodaje, para un anuncio. Oye, ¿te estás riendo de mí solo para evitar que nos pongamos a hablar de tu asunto? ¿Por qué has tenido que recordármelo? El vídeo no ha salido y, sinceramente, espero que no lo hagan público. Suna, no pienses en lo peor. Es Nejat. Nejat le pedirá matrimonio a Suna. Creí que Serkan había comprado el anillo para mí, pero era un encargo de Nejat. ¿Entonces Suna va? ¿Sí? Mamá Suna. Hola, ¿cómo estás, cariño? Bien.
Oye, ¿podrías pasarte mañana por aquí? Por supuesto que sí, cariño. Vale, pues mañana hablamos. Ahora estoy leyendo un libro. Ya abro yo. Allá. Era Kaira. Dice que mañana me dará una sorpresa. Sí. ¿Qué te pasa, hermanita? Ven aquí. ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Nada, son cosas mías. ¿Vas a morirte? No digas tonterías, anda. Dios, no lo quiera. ¿Entonces qué te pasa? No menciones la muerte. No hablemos de cosas tristes. Hablemos de cosas alegres. Bueno. Quería contártelo a ti primero. ¿Preparado? Mañana le pediré matrimonio a Asuna. ¿Por qué no se lo pediste al instante? ¿Qué ocurrió? Tenía que dar su aprobación, Kaira. Pero hay que darle la enhorabuena, ¿eh? Anda, es algo que me ha cogido por sorpresa. Ven aquí. Que seas muy feliz. Gracias. Por cierto, yo también quería contar algo. Sanie y yo. ¿Qué? ¿Sanie y tú también os vais a casar? No, solo somos... Es decir... ¡Qué pillín! Ha estado maniobrando en secreto. En secreto no. ¿Crees que no me había dado cuenta? ¿En serio? Aquí no hay intimidad. Resolveré algunos problemas de mi vida y seguiré mi camino. Haces bien, Jairi. Lo digo porque Sanie se lo merece tanto como Suna. ¿Se puede saber de qué estás hablando? Da igual. Lo malo es que probablemente las imágenes se hagan públicas. ¡Ah, venga ya! Lo siento. No será bueno para Kaira Glacis. Te he puesto en un aprieto. Lo siento mucho. Ya lo arreglaremos de algún modo. Gracias por todo, amigo. Vale, vale. No soporto tanta testosterona. Es suficiente. Tampoco nos pasemos de la raya. Bueno, me voy. Adiós. Heidi. Pero qué calladito te lo tenías, bribón. Ya ves. Adiós. Te acompaño. Venga. Adiós. Muchas felicidades. Gracias. ¿Heidi? ¡Kaira! ¡Bienvenida, mamá Asuna! Muchas gracias, mi querida Kaira. ¿Qué tal estoy? Guapísima, ¿por qué te has vestido así? Ven, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué pasa? Quiero enseñarte una cosa. Ya voy. ¿Qué tienes ahí? Un vestido, para que vayamos iguales. Póntelo, yo estaré esperándote abajo. ¿Pero qué ocurre? ¿Dónde está papá? Es una sorpresa, vamos. Me muero de curiosidad, ¿qué estamos haciendo aquí? Ten paciencia, ya vendrá. Vale. Estás muy guapa. Muchas gracias. Neyat, esto... Esto es lo que creo que es. ¿Qué crees? Ay, Dios mío, espera no desmayarme. ¿No te desmayarás? No puedo prometértelo. No esperaba esto tan pronto. Tranquila, va a ser algo breve. ¿No te olvidas de algo, cariño? Ah, es cierto.
Cuando sabes bien con quién quieres pasar el resto de tu vida, solo esperas que esa vida comience lo antes posible. Por eso ahora, yo me arrodillo ante ti. Sabes bien que no puedo prometerte que no habrá complicaciones. Pero estoy convencido de que los tres juntos podremos superarlo todo. Eres la mujer de mi vida. Y siempre lo serás, Una. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí que sí, Suna! ¡Sí que sí! ¡Sí! 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 Papá, ¿y ahora por qué no besas a Suna? ¡Ay! ¡Me moriré de vergüenza!